Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Ramón Marcos es portavoz adjunto de UPyD de la Asamblea de Madrid. Viene, antes de militar en este partido, de militar en el Partido de los Socialistas Catalanes. Y en las próximas elecciones autonómicas de mayo ha sido elegido en primarias candidato de UPyD a la presidencia de la Asamblea de Madrid. Muy buenas, Ramón. Antes de empezar la conversación, primero quería felicitarte por una cosa muy en concreto que a mí me interesa particularmente mucho, por la iniciativa que habéis presentado hace muy poco tiempo en el Congreso de los Diputados, donde pedís despenalizar el consumo de hachís. Enhorabuena. Pues nada, esas cosas que a nosotros, que la libertad nos importa mucho. Y qué mayor libertad que confiar en la gente para que actúe responsablemente y, por qué no, también pueda consumir cannabis con responsabilidad. ¿No es el tabaco también una droga legal? Bueno, pues por qué no el cannabis. Lo hemos presentado al Congreso de los Diputados. Pues enhorabuena. Han votado en contra, ¿eh? O sea, no hemos conseguido que la iniciativa saliera adelante. Enhorabuena. En todo lo que está pasando y que hemos conocido, las tarjetas Black, el golferío en Bankia, vosotros interviniste desde el principio casi denunciando la situación. Primero, ¿por qué denunciaste esta situación? Y luego, ¿cómo está la situación hoy? Bueno, nosotros denunciamos, mejor dicho, pusimos una querella en relación con Bankia, que es lo que ha llevado a que estén imputados todos los que eran miembros del Consejo de Administración de Bankia, empezando por Rodrigo Rato y algunos otros de los que han ido saliendo sus gastos tan curiosos con esas tarjetas Black, ¿no?, que tenían, o tarjetas negras, como se quieran llamar. Y lo hicimos porque ¿quién tenía que haber hecho eso? ¿Quién tenía que meter en la cárcel a los corruptos que habían gestionado mal las cajas de ahorros? Y en este caso Bankia. Lo tenía que haber hecho el gobierno a través de la Fiscalía, lo tenía que haber hecho el gobierno a través del abogado del Estado en representación del FROP, que es quien se ha quedado con esas cajas, ¿eh?, que nos han costado a todos los españoles casi 107.000 millones de euros, que es lo que cuesta pagar las pensiones durante todo un año. Lo que nos ha costado rescatar las cajas es lo que cuesta pagar las pensiones durante todo un año a todos los españoles que son pensionistas. Y como no lo hacía el gobierno, como no lo hacía la Fiscalía, pues decidimos que lo teníamos que hacer nosotros. Interpusimos la querella de Bankia, que ha dado lugar a todas estas actuaciones que estamos viendo y que esperemos que dé lugar a que les metamos en la cárcel y a que con su patrimonio devuelvan parte del dinero que han robado. Es verdad que no tendrán patrimonio suficiente para devolver 107.000 millones de euros, o lo que ha sido Bankia en concreto, que han sido unos 24.000 millones de euros. Pero mira, si sus casas, sus yates y sus lujos se les terminan por haber arruinado a tantos españoles y haber llevado a tantos españoles al paro, bienvenida sea la querella que hemos interpuesto, y para que se haga justicia, sobre todo. El detonante de todas las dimisiones y destituciones y ceses ha sido el conocer el golferío de una tarjeta que utilizaban como si fuese privada suya, con dinero público, para gastar lo que quisiesen. Y yo me pregunto, ¿nadie se había dado cuenta en el PSOE, en Izquierda Unida, en el PP, en UGT, en Comisión Obreras, en la patronal? ¿Nadie se daban cuenta o qué pasaba, que eso era una especie de golferío? Porque lo último que conocimos ya muy escandaloso, por la propia elección, que lo elegía desde los jefes del partido, los sueldos entre 10 o 15 mil euros mensuales, por simplemente ser elegido. ¿Por qué los partidos no ha habido reacción hasta este momento, que hemos conocido cosas ya que son excesivamente escandalosas? Porque los partidos lo que han hecho es repartirse las cajas en toda España. Se ponían de acuerdo las direcciones de los partidos para decir: yo coloco a tres, tú colocas a cuatro, yo coloco a cinco, según el resultado que tuvieran en cada comunidad autónoma. Entonces, en Madrid, por ejemplo, en el año 2009, ya con Caja Madrid en una situación de quiebra real, pues se pusieron de acuerdo el PP, el PSOE, en este caso por el PP era Esperanza Aguirre, Ignacio González; por el PSOE era Tomás Gómez; Izquierda Unida con Gregorio Gordo; los sindicatos, la patronal con Arturo Fernández, para volver a repartirse la caja en el 2009, ya en plena crisis, y se repartieron la caja y acordaron algo más grave: incrementar el número de miembros del Consejo de Administración, pero para profesionalizarlo y resolver los problemas de la caja, no, para que les correspondieran todavía más miembros en el Consejo de Administración para usar esas tarjetas que ellos sabían que existían. Y a mí lo que me parece grave es que les hayan echado ahora, al saberlo de las tarjetas, que es verdad que es escandaloso, pero ¿qué es más escandaloso, eso o que estos señores hayan arruinado Caja Madrid y que los españoles con nuestros impuestos hayamos tenido que poner 24.000 millones de euros, o que como consecuencia de la crisis de las cajas tengamos millones de desempleados en España? Es que para ellos es más escandaloso y motivo de echar a gente del partido el que se hayan como gastado un dinero en lencería, que lo es, y que es delito y es grave, o en señoritas de buen ver, o señoritos de buen ver, o lo que haya sido, de buena compañía, o haber mandado al paro a millones de españoles como consecuencia de la ruina de las cajas. Es que la gente lo tiene que saber. La corrupción del PP, del PSOE y de Izquierda Unida, de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, han arruinado las cajas, y eso es lo que ha motivado tantos millones de desempleados.
Por eso les tenían que haber echado. Pero claro, echarles a ellos era echarse a las direcciones de todos los partidos políticos, porque ellos son los responsables de esta ocupación de las cajas y de esta ruina de nuestro país. Eso es lo que te quería preguntar, la siguiente cuestión. Izquierda Unida a nivel federal ha pedido que todos los coordinadores o dirigentes regionales de Izquierda Unida se vayan a un lado. Las responsabilidades judiciales las marcarán los tribunales. La línea que ha abierto Izquierda Unida, ¿no sería la lógica que dimitiesen los primeros espadas del PP, del PSOE y de Izquierda Unida relacionados con todo este proceso, no al que han pillado con las manos en la masa? Hombre, a mí me parece que Izquierda Unida debió en su momento tomar la decisión y no esperar a las tarjetas Black. Más vale tarde que nunca. Yo creo que en este caso de las cajas de ahorros, desde luego, tenía que haber habido responsabilidades políticas. Por ejemplo, Esperanza Aguirre, que fue quien al final decidió cómo se hacía el reparto de la caja. Es verdad que ella quería que la presidiera Ignacio González y Rajoy le obligó a que fuera Rato, pero que ella fue la que hizo el montaje y la que ha utilizado la caja y la que ha puesto otros miembros del Consejo de Administración y el resto de las personas que participaron en esos pactos, y no solo en Madrid, sino en toda España, desde luego que deberían dimitir. Porque claro, es que han arruinado este país y han sido responsables políticos. Y en España ya va siendo hora de que asumamos que hay una cosa que se llama responsabilidad política y otra responsabilidad judicial. Y que la responsabilidad política hay que asumirla en cuanto surge el escándalo. Y ya ha surgido el escándalo, grave. Y luego los jueces dirán si es delito, si no es delito, o si es medio delito, o delito para unos y no para otros. Los jueces, la justicia tiene sus tiempos, la política debe tener otros. Y la responsabilidad debería haber sido inmediata, pero hace años, hace años, no esperar ahora, hace años. Tú que has sido militante del Partido Socialista de los Catalanes y conoces aquella situación, ¿qué opinión te merece lo que ha pasado el pasado domingo sobre la consulta o pseudoconsulta sobre el derecho a decidir o sobre el soberanismo? ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Pues mira, si me permites, yo, por contarte un poco la historia, me fui a vivir a Barcelona en el año 99, porque yo aprobé una oposición y soy letrado de la administración, no soy catalán. Y me fui a vivir allí en el año 1999 y me había afiliado hacía poco al PSOE. Pero no tenía cargos ni tenía nada, simplemente era un afiliado. Y en Cataluña era un afiliado que tampoco tenía cargos, tenía participado en una cosa que se llamaba el Consejo de la Federación de Barcelona, que era pues una cosa de debate, fundamentalmente. Y lo que vi allí me sorprendió, porque lo que vi allí me contrastó con la opinión que yo tenía. Y encontré una sociedad muy clasista, muy cerrada, muy mirándose el ombligo, y un Partido Socialista de Cataluña que solo estaba preocupado de lo suyo. Y lo suyo era el reparto del poder y la ocupación de las administraciones. Tenían ocupada la Diputación, el Ayuntamiento, y iban a por la comunidad autónoma. Y eso es lo único que les importaba. Y por eso pactaron con Esquerra Republicana de Cataluña y sacaron adelante aquel Estatuto de Cataluña, que fue cuando yo empecé realmente a participar en política, criticando como afiliado el que se hiciera ese estatuto. ¿Por qué? Porque iba a dividir la sociedad catalana, iba a crear graves problemas en el funcionamiento del país, del Estado, del conjunto del país, del conjunto de España. Y mire, ha dividido la sociedad catalana y ha acabado en posiciones independentistas y ha hecho que el Estado español, España, tenga un sistema de funcionamiento administrativo, político, que realmente es disfuncional, ha ayudado a agravarlo. ¿Qué es lo que creo? Creo que la sociedad catalana está profundamente dividida, está profundamente corrompida por las ideas identitarias, por la exclusión, por el rechazo al diferente. Pero en este caso el diferente es al que no piensa como el nacionalista catalán, que está manipulando los medios. Y a pesar de todo, en una consulta que no debía haberse dejado celebrar, porque es ilegal, y en una democracia, si no hay respeto a la ley, no hay respeto a la democracia, en esa consulta o en esa parafernalia de consulta que han montado, a pesar de todo, a pesar de toda la constante propaganda que se ha hecho durante tantos años por el nacionalismo catalán, que es lo más rancio y lo más populista en el sentido de xenófobo, del populismo francés, del Jean-Marie Le Pen, a pesar de todo, solo han conseguido que vaya a las urnas un 37, a esas pseudo urnas, un 37% de la población, y a pesar de todo, ni un 30 y pico está por la independencia. O sea que, en el fondo, la mayor parte de la sociedad catalana no es independentista, y eso es mi experiencia de vida allí. Ahora, ¿quién les defiende a ellos? ¿Qué gobierno de España les defiende a ellos? ¿Qué partidos, PP y PSOE, han defendido en Cataluña el pluralismo político? El pluralismo de verdad. El de la defensa de la gente que piensa distinto de aquel que se considera nacionalista catalán y quiere hacer extranjero a gente que vive en su propia tierra. Pero vamos a ver, ¿tú crees que una cuestión política como es esta tiene que decidirse con los tribunales? Mira, vosotros llegaste a pedir, me parece, que Rosa Díez, vuestra líder nacional, me parece que el mismo día pedía que se detuviese a más.
Nosotros no hemos pedido que se detuviese más. Nosotros lo que hemos pedido es una cosa esencial. No hay país que funcione si no se respeta la ley. O sea, la ley es el principio básico de funcionamiento de una democracia. Porque las leyes las hacen los parlamentos y hay que cumplirlas. Y las tenemos que cumplir todos. Y los primeros que tienen que cumplirlas son quienes nos gobiernan. Porque si no viviríamos una situación de arbitrariedad completa. Por tanto, si hay una ley que ha hecho que el Tribunal Constitucional suspenda la consulta, pues esa consulta no se debería haber dejado realizar, esta última consulta. Ha habido una resolución judicial del Tribunal Constitucional. Y nosotros lo único que hemos hecho es ir al juez y poner una denuncia y decir, oiga, usted como juez tendrá que hacer cumplir la resolución judicial. No se trataba de detener a más, se trataba simplemente de que no se pusieran esas urnas, porque eso era ilegal, era ilegal. Ahora, desde la ley se puede reformar todo. La política siempre hay que hacerla desde la ley. Desde la ley se pueden cambiar todas las cosas, pero con el juego de mayorías y minorías, y sin imposiciones, y sin saltarse la ley. Para nosotros, si no hay ley, no hay democracia. Sin ley, siempre es el triunfo del más poderoso, del más fuerte. En este caso, el triunfo del nacionalismo corrupto, catalán, identitario y excluyente. Ahora vamos a hablar con el Ramón candidato, aspirante a presidir la Comunidad de Madrid. ¿Crees que hay motivos para desplazar al PP después de 20 años en la Comunidad de Madrid, en los ayuntamientos, muchos ayuntamientos de Madrid? Y si crees que sí, que me supongo que sí, ¿por qué crees que hay que hacerlo? ¿Qué ha hecho el PP desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que hay dos cosas esenciales. Una, que hemos visto ahora, aunque intuíamos, y es que han gobernado desde la corrupción, ¿no? Realmente se han comportado como una organización criminal. Es que no hay otro elemento de juicio. Gürtel, espionaje, la operación Púnica ahora, los principales personas elegidas por Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular. Es que esto no se debe olvidar. Han sido personas profundamente corruptas. Pero es que Francisco Granados, que es corrupto completo, y me lo digo así porque es verdad que todavía es presunto, porque está en prisión sin que haya una sentencia definitiva, pero lo que vamos sabiendo, y yo creo que hay que hablar los términos como hay que hablar, y es corrupción pura y dura, este señor era el máximo responsable del Partido Popular después de Esperanza Aguirre, puesto por ella. Fue el que presidió la comisión del Tamayazo, que fue la que dio origen a que accediera Esperanza Aguirre después de tremendas irregularidades. Pero claro, dices, bueno, es que solo es este señor, no, es que es este señor que además había sido alcalde de Valdemoro, que había decidido quiénes eran los alcaldes de Valdemoro, que había corrompido a otro montón más de alcaldes, y a saber todas las cosas que más que haya habido, que era una persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre. Es que ella no se dio cuenta de lo que pasaba, es que no se dio cuenta de lo que ocurría en Valdemoro, es que no se quería dar cuenta. No se quería dar cuenta. Y algo más, otros casos de corrupción que han ido salpicando. Por tanto, en primer lugar, la corrupción. Hay que acabar con la corrupción, porque la corrupción genera mal gobierno y hace mucho daño a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos más humildes. A los que viven del capitalismo de amiguetes, esas empresas que hacen negocios porque tienen amigos en la política, eso no les hace daño. Pero al que quiere montar de verdad una empresa, que quiere tener su iniciativa y que quiere triunfar porque es bueno y no dependiendo del poder político, a ese le hace profundo daño. Le hace profundo daño a los trabajadores, hace profundo daño a los servicios públicos. Lo hemos visto en la sanidad. La forma en la que han gestionado la sanidad, lo hemos visto con lo del ébola, lo hemos visto con las privatizaciones de los hospitales, es gravísima en la Comunidad de Madrid. Por tanto, el PP ha actuado de forma profundamente corrupta y además han gobernado mal. Y por tanto yo creo que no deben continuar en el gobierno. Esta es la primera legislatura que el UPyD tiene representación en la Asamblea de Madrid. Yo recuerdo la llegada de alguien que yo tengo mucho cariño, que es don Luis de Velasco, un socialista que militó hace mucho tiempo en el PSOE y que hoy ha sido cabeza vuestra, entrando en la Asamblea, primero explicando por qué no necesitaba chofer, renunciando a él, renunciando a los privilegios del ser diputado y sobre todo combatiendo el bipartidismo, la partitocracia. En eso coincidís con Podemos. ¿Por qué vosotros, que lleváis más tiempo en las encuestas, os dan peor que a ellos? Pues yo no sé por qué nos dan peor que a ellos las encuestas. Lo que sí que sé es que nosotros nacimos en su momento para luchar contra un régimen que estaba, entonces intuíamos que corrompido, y sobre todo que era completamente ineficiente para defender los intereses de los ciudadanos, la igualdad, la libertad de los ciudadanos. Y nacimos para eso. Y eso es la política que llevamos al Congreso de los Diputados, y hemos hecho cosas pues como lo que contabas, ¿no? De Luis de Velasco, lo primero que hizo fue renunciar al coche oficial, y no solo eso, hicimos muchas más cosas en la Asamblea de Madrid.
Tenemos propuestas, yo creo que tenemos propuestas muy sólidas para salir de la crisis que vive el país, porque también hay esperanza. También esto hay que decírselo a la gente, hay esperanza. Esto tiene solución, tiene solución. Ahora, si continuamos haciendo lo mismo, no tiene solución, pero si hacemos otras cosas, tiene solución. Podemos ha copiado muchas cosas que nosotros decíamos anteriormente, y a mí me parece bien. Me parece bien que haya pluralismo político, me parece bien que abramos el bipartidismo. Yo no coincido con las soluciones que proponen ellos en muchas cosas, en algunas sí. Coincido en muchas de las cosas que ellos han diagnosticado, porque nosotros lo habíamos hecho previamente. Nosotros tenemos otras soluciones, queremos que mejores, y le vamos a pedir el voto a los ciudadanos, y esperamos llegar y que nos voten. Y que haya pluralismo político nos parece positivo, y que acabemos con este régimen de bipartidismo corrupto que ha habido en nuestro país también. Ya por último, porque el tiempo es oro también en Teleca, y de forma casi telegráfica, os ha ofrecido Ciudadanos ir juntos y hacer listas conjuntas en las municipales y en las autonómicas. ¿Tenéis respuesta a esto o estáis todavía pensándolo? Nosotros lo que... Disculpa. Nosotros lo que tenemos es un... Tenemos un proceso de conversaciones con Ciudadanos, y en el que realmente lo estábamos todavía iniciando. Habíamos tenido dos reuniones, yo por cierto había participado en la primera, la segunda no pude ir porque tenía cosas que hacer aquí en Madrid, no pude ir, y estábamos hablando, y tenemos algunas coincidencias y también algunas discrepancias. Y entonces nos ha sorprendido la forma en la que han actuado ellos, saliendo a los medios de comunicación sin contárnoslo a nosotros previamente. Nos parece que en un proceso de negociación no se debe actuar así, porque eso en el fondo es casi hacer una ruptura unilateral, es decir, no, queremos nosotros esto, bueno, pero no, es que estamos hablando, primero tenemos que ver en qué coincidimos, en qué no, qué cosas podemos hacer juntos en primer lugar, qué otras cosas no podemos hacer ahora porque no corresponden. Entonces nosotros les hemos dicho que no nos parece bien la forma en la que han actuado, y vamos a ver qué respuesta exacta les damos, porque en aquello que podamos coincidir con ellos iremos juntos, y en aquello que no, pero de verdad, de forma argumentada, sólida, pues no iremos juntos. Nos ha preocupado mucho, por ejemplo, que en las listas de Ciudadanos estuviera una persona como era el alcalde de Serranillos, que ha sido detenido en la operación Púnica. Nos ha preocupado porque hemos visto que la forma en la que han ido creciendo orgánicamente ha sido a base de absorber estos partidos locales, que sabemos nosotros, porque mucha gente se nos ha acercado, les hemos dicho que no, que tienen corrupción. Entonces nos preocupa que si queremos luchar contra la corrupción de forma decidida, es difícil tener un partido que crezca de esta manera, a base de absorber pequeños partiditos, que luego resulta pues que te sale gente corrupta. Comento el caso del alcalde Serranillos, pero por ejemplo luego también hay otra persona en Ciudadanos que se llama Eva Borox, que no estoy diciendo que ella sea corrupta, pero que sabemos lo que en el caso de Valdemoro, que era una persona cercana a Marjaliza, este constructor amigo de Granados, que también está detenido, y que en su momento el propio PSOE la tuvo que echar, parece ser, por lo que se puede leer, porque al parecer estaba en una operación de control, según cuenta la prensa, en una operación de control del PSOE desde el propio PP de Granados. Bueno, pues a mí me parece que crecer a base de este tipo de partidos, el Partido Regionalista de Castilla y León, pues no es lo más acertado, y esa es una diferencia importante que tenemos con Ciudadanos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, todavía no está nada decidido. Pues Ramón, muchísimas gracias. Esta también es tu casa, Teleca, es fundamentalmente una televisión plural y muy de Vallecas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nino. Ahora damos paso a continuación a un vídeo sobre la consulta soberanista en Cataluña. Mas apunta a la Moncloa tras la consulta del 9N. El presidente del gobierno catalán esgrime los resultados de la consulta alternativa como un argumento de peso en una hipotética negociación con Madrid sobre el futuro de Cataluña. El presidente dice que Madrid ha respondido con miopía e intolerancia. Si el gobierno español no quiere sentarse para iniciar conversaciones, empezar negociaciones, alcanzar acuerdos, entonces, en un futuro cercano, tendremos que usar este método, elecciones, para intentar celebrar este tipo de referéndum y conocer la extensión de la mayoría por la independencia de Cataluña. Artur Mas califica la consulta de gran éxito. De los 6 millones de censados, votaron algo más de un tercio. De los algo más de 2 millones que acudieron a las urnas, el 80% se decanta por una Cataluña independiente. El gobierno español tacha la consulta alternativa de simulacro estéril sin validez. Bueno, precisamente de la consulta soberanista que se celebró el pasado día 9 en Cataluña vamos a hablar a partir de este momento, bueno, Nino Olmeda, que ha estado hasta hace unos momentos con Ramón Marcos,
portavoz adjunto de la UPyD en la Asamblea de Madrid, y también con otros viejos, viejos en el sentido de antigüedad. Rafa, ya tenemos Rafa Gómez Parra y Rafael Merino. Una consulta soberanista, lo cual es un hecho sin precedentes. Es la situación que vive el país, es de una gravedad extrema, de una gravedad en la medida que hay una corrupción galopante dentro del sistema político que hemos establecido. No parece que se apunte ningún recambio. Ha habido noticias también como el crecimiento espectacular de la desigualdad en nuestro país en los últimos años, cabalgando a lomos de la crisis, y bueno, pues ahora el que una de las regiones o la región más rica que tiene España, una parte importante de la ciudadanía catalana, muestre este desapego, pues no viene más que a evidenciar ese un cierto desprestigio, ¿no?, del país para una parte importante de sus ciudadanos. Y además que parece que tenemos un presidente ausente, ¿no? Que no contesta. Bueno, ¿qué os ha parecido, es decir, desde los medios no catalanes? Parece que se ha tratado de relativizar el hecho de la consulta que se celebró el día 9 y que incluso pues no ha sido lo exitosa que los convocantes pretendían, en la medida que solo ha votado un tercio, ¿no?, del censo llamado a votar. ¿Vuestra opinión? Bueno, desde los medios no catalanes se ha tratado de relativizar, y desde los medios catalanes de exagerar. Es empate. Es, desde mi punto de vista, los problemas serios de los catalanes, no sé si de Cataluña, los problemas serios de los catalanes hoy están igual que el día de antes del referéndum. Es un referéndum que, primero, de una consulta. Primero, me parece una barbaridad que se diga que es ilegal o no ilegal. Es una consulta que se debía dejar pasar. Ahí el Partido Popular se ha equivocado por completo. Me parece muy bien que se prohibiera la primera porque no afectaba la ley, pero una vez que eso ya no tiene otro sentido más que el de un poco más que una encuesta, oponerse a eso me parece una barbaridad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es la suma de dos éxitos por ambas partes cuando es la suma de dos fracasos por igual. Es decir, el problema del encaje de Cataluña no se ha resuelto ni se va a resolver a corto plazo si no es con una negociación de todas las partes y de una de todas las partes implicadas en el tema. Yo creo que si hoy hay 1.800.000 nacionalistas catalanes, que es los que han ido a votar, es debido a que anteriormente hubo un referéndum en que se aprobó un estatuto y se fue al Tribunal Constitucional. Es decir, los errores de la derecha han llevado a 1.800.000 nacionalistas. Si la derecha sigue cometiendo los mismos errores, hoy el nacionalismo, que aumenta mucho y todavía es mayoría, es minoría, dentro de 6 meses puede que sea mayoría. Por tanto, la máxima responsabilidad de lo que ha ocurrido en Cataluña está en el gobierno central español. Y termino como empecé. Ninguno de los problemas serios que tiene Cataluña se han resuelto después de esto. Son el paro y compañía. ¿Tú cómo valoras la actitud del gobierno ante esto que se llama este pulso, que está haciendo el nacionalismo catalán en estos momentos? Pues yo creo que algo que es un problema político, compartas o no las opiniones de los otros, no se puede resolver aplicando exclusivamente las leyes. Yo creo que habría que plantearse algunas cosas. Primero, respecto a la participación, pues yo creo que han sido una participación mágica, porque como no había censo, podías haber dado esa cantidad o cualquier otra, más o menos. Pero a mí hay luego dos temas que me preocupan. Es ¿quién ha engordado el soberanismo? La derecha. Constantemente los distintos gobiernos centrales, desde la transición, teniendo como único interlocutor al gran honorable, a Pujol, que se ha demostrado que es un corrupto.
Luego, en segundo lugar, me preocupa mucho esto de la consulta porque durante el último año lo que ha hecho es centrarse todo exclusivamente en la consulta y, sin embargo, ha servido para eliminar de la información las consecuencias de la crisis en Cataluña. Al principio oíamos cómo cerraban hospitales, cómo reducían camas, al mismo nivel que hacía aquí Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Desde entonces parece ser que la solución para todo era el soberanismo. Yo sigo pensando que la solución tiene que salir de la negociación, por lo menos de los acuerdos, de hablar entre ellos. Lo que pasa es que ha sido una batalla en la cual el resultado ya lo sabíamos, porque los dos estaban condenados a que pasase lo que pasase, porque ninguno quería entenderse, querían solamente confrontar. Mira, permíteme un segundo antes de Rafa. Y el grave problema es que hoy, que ha habido una rueda de prensa sobre el tema, te ha dicho el jefe del gobierno español que no va a negociar. Es decir, seguimos el no negociar. Bueno, ¿y qué habrá hecho Rajoy en estos tres días desde la consulta hoy que ha reaparecido? Leer el Marca. No sé si os he contado antes que estaba en el Ahorra Más. No sé si se pueden decir aquí marcas comerciales, pero estaba y de momento se han hecho una cola bastante grande y han llamado a la señorita Loreto para que se pusiera en otra caja y así aligerar una cola bastante nutrida. Entonces me acuerdo, digo, ¿qué harán las cajeras de un supermercado cuando no están en la caja, dónde las meterán y tal? Y me he acordado de Rajoy. Digo, Rajoy es como una cajera de un supermercado. Nadie sabe qué está haciendo. Le llaman. No hay problema. Don Mariano, pásese por la caja. Que le necesitamos. Sí, está bien pensado. Bueno. Yo destacaría. Yo me he quedado con la consulta en tres cosas que me importan, que yo creo que son importantes. Primero. Aquí hay democracia cuando la derecha quiere, es decir, se hace un referéndum o se hace una consulta cuando alguien de derechas lo pide o lo exige. Es decir, yo recuerdo aquí en Madrid las Fuerzas Vivas, las Fuerzas Populares han hecho dos referéndums en la calle con muy poquitos medios sobre el agua y sobre la sanidad y nadie lo ha destacado, ni los grandes medios lo han destacado, ni el gobierno regional ha apoyado de esa manera que hubiese sido tan sencilla y tan barata de decir, venga, vamos a hacer un referéndum sobre el agua y tal. Y efectivamente, en cambio, cuando un señor que representa a la derecha en Cataluña, que sea Artur Mas, plantea que quiere hacer un referéndum, pues puede saltar la ley, puede hacer lo que quiera, etcétera, etcétera, lo cual demuestra la falsedad del sistema. Es decir, aquí tenemos un sistema que es falso, que es cuando la derecha quiere hace las cosas, cuando la izquierda quiere no se hace nada. Es decir, no es ilegal todo. Eso para empezar. Segunda cuestión, partiendo del hecho de que yo estoy a favor de que hagamos referéndum para las cosas importantes, es decir, que es importante que haya consultas, además con los medios técnicos que hay ahora se pueden hacer consultas muy baratitas, es decir, por teléfono, etcétera, etcétera, para los temas importantes, pues yo me he quedado con dos imágenes que me han parecido muy graves por parte de esta consulta. Una ha sido ver al señor Jordi Pujol en una cola para votar sin que la gente le dijera nada. Vamos, salió uno que dijo, eres un ladrón o no sé qué, pero sí que una vocecita y tal y cual. La gente, es decir, la gente, el tema de la corrupción, cuando es tu corrupción, que ese es el tema, estamos, es igual, si tú tienes una cola del PP y va a Bárcenas, seguro que no le dicen nada. Si vas a una cola de los independentistas y llega Jordi Pujol, como es su corrupto, pues tampoco pasa nada. Lo cual demuestra que en este país hay poca conciencia ciudadana respecto a la corrupción, que debía ser desterrada por los mismos que están afectados por ella. En ese sentido me ha parecido esa escena terrible. Pero me ha parecido luego otra escena, para mí, que como una persona de izquierdas, mucho más terrible. Es decir, una persona al que yo considero pues un representante de una izquierda auténtica en Cataluña, como es David Fernández, pues que le da un abrazo
al señor Artur Mas, que es el representante que le ha prohibido a David Fernández constantemente todo tipo de consultas. Un abrazo consulta, de amor, ¿eh? Sí, con ganas. Todo el tipo de consultas, de cuestiones, etcétera, etcétera. Es decir, que es una demostración palpable de que la izquierda en este sistema no tiene ninguna salida. Es decir, que lo único que puede hacer en un momento dado es apuntarse, digamos, a la democracia que le permiten. Es decir, como ahora a Artur Mas le interesa hacer democracia y hacer esa consulta, pues ahora cuento contigo. Y entonces, encima, tú como estás contento y feliz de verte representado ahí, de hacer una cosa que está bien, pues entonces me das un abrazo increíble que me ha parecido que es una demostración palpable de la inutilidad, cosa que es muy grave, de lo que puede hacer la izquierda en un sistema que está plagado de trampas para que... es decir, yo digo, yo si fuera David Fernández, al día siguiente llego al Congreso y le digo, oye, Artur Mas, en los próximos presupuestos los aprobaremos en referéndum, ¿no? Es decir, si tú estás apoyando el que hagamos un referéndum para una cosa importante, que es el tema de si Cataluña quiere estar en España o no, cosa que me parece bien, yo estoy de acuerdo, también deberíamos preguntar a los castellanos y a los gallegos y a todo el mundo, decir, efectivamente, a lo mejor los españoles son los primeros que tenemos que dejar de ser España. Es decir, en ese sentido, porque es una España tan corrupta, pero en ese sentido... Es decir, no es el primer estado que se desintegra porque sus ciudadanos lo deciden. Claro, en el momento el tema pierde sentido. Pero es que el estado es un conglomerado de reglas, de normas, de etcétera, etcétera. Cuando no vale, cuando no funciona, pero podemos hacer lo que queramos con ello. Mira, Rafa, yo estoy de acuerdo en tu análisis. Yo lo de David Fernández no entiendo cómo desde el marxismo-leninismo se puede ir al nacionalismo. Es incomprensible. O sea, lo que yo conozco de ese tema, me parece que el marxismo-leninismo te lleva al internacionalismo. Pero ¿qué le ha pasado a Izquierda Unida muchas claro, veces? Entonces, con el Rey, pero hay una cosa, pero hay una cosa que me preocupa. Primero aclarar que es Madrid la región que más aporta al Producto Interior Bruto de España. Pero seguro. A mí lo que me preocupa es que los políticos del signo que sea, unos diciendo que es un fracaso y los otros que es un éxito. Desde mi punto de vista, es la suma de dos fracasos, porque cuando no se resuelve un problema, los interlocutores eso fallan. No se puede resolver. Se claro, puede no se puede resolver porque además. No, pero yo es que no creo ya quisiera vivir ni yo, ni en un diálogo. Ya quisiera vivir yo en condiciones tanto tiempo como hasta que consiga Cataluña la independencia, porque esto es una moda para que no se hable de los problemas. Hombre, en Quebec han hecho ya 3 referéndums. Claro, y no pasa es decir, nada. Si nada. Mañana se hace un referéndum en Cataluña y vota la mitad a favor y la mitad en contra, ¿qué hacemos? Pero Rafa, a mí lo que me preocupa en serio es la falta de rigor con lo que los medios de comunicación de todo signo, tanto los nacionalistas españoles como los nacionalistas catalanes, como la falta de seriedad con que tratan el problema. Pero tú suponte, que eso no hubiese, me preocupa que no hubiese mucho participado Artur Mas y CiU en la consulta. ¿Alguien hubiese sacado algo? Es decir, tú suponte que David Fernández coge, saca las urnas a la calle, e incluso lo de Esquerra, saca las urnas a la calle y dice a la gente que vote. ¿Alguien lo hubiese sacado? Nada, de todas maneras, bueno, estamos ante un panorama donde, bueno, esto... muchos dicen, joder, el crecimiento de Podemos, cuando habría que hablar del... Solo es entendible. Del hundimiento. Del hundimiento. De que todo el sistema este del año 78... Claro, es que no vale para nada. Entonces, ¿hay solución? ¿Cuál no es solución? La solución que haya? No, no hay ninguna. En este marco no hay ninguna. Yo no creo. Hombre, no hay más salida que la reforma del marco constitucional. A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Gómez Parra, que se ha referido al referéndum, y yo apoyo lo mismo que él, que debería ser algo habitual. Por eso yo creo que pensando en el futuro, gobierne quien gobierne, debería hacerse una ley para que todos jugásemos los temas importantes, cartas. Claro, eso es importantes. Un referéndum sobre el agua sí o no, un referéndum sanidad. Sobre un jardín sí o no, sanidad. Y entonces, para eso tiene que haber antes unas leyes que diga hay que recoger X firmas, de tal forma, porque lo que no puede ser es que mañana queramos hacer un referéndum por el canal Isabel II, pero como no hay canales, no podemos hacerlo. Y no sirve que salgamos a la mesa, que es lo que han hecho allí 8.000 o 10.000 personas. Yo creo que este debe ser uno de los temas claves del futuro, la participación de los ciudadanos a través del referéndum. Yo no creo que el referéndum sea la mejor forma de participar los ciudadanos. Yo creo... Para temas puntuales, sí. Para temas que muy son polémicos. Puntual, es decir, bueno, tú te puedes hacer un referéndum al año, no pasa nada. Es decir, yo creo, estoy de acuerdo, pero vamos a ver, que yo lo que creo es que
estando de acuerdo con vosotros en que tiene que haber una ley que defina sí, el referéndum. Que haya Congreso, que haya Senado, que haya partidos, pero que también que podemos decidir pero que cada los, 4 años. Que los congresos, que los referéndum no son por pregunta del sí o no. Es decir, ¿cómo sí, que no quiere legalizar el hachís? Pero un momento. Sobre ese tema a lo mejor cabe esa palabra. Pero por ejemplo, claro, pero no, cuando reformaron la Constitución para meter eso, eso no se podía hacer. Eso era un referéndum. Eso era un referéndum. Reforma usted la Constitución. O, por ejemplo, ahora preguntaba Paco, ¿hay salida? No hay salida con esta Constitución. Hay que reformarla. Claro, claro. Entonces, lo que... No yo creo que el sistema no tiene salida, ¿no? Bueno, yo no creo ni reformando la Constitución. Yo creo que con la reforma constitucional... Hay quien está planteando abrir un proceso constituyente claro, pues, donde sí, pero, se establezca un nuevo marco de convivencia el problema adecuado. Es siempre de mayoría. Claro, reforma la Constitución, ¿y qué hace? ¿Solo el tema federal? No. La reforma a la Constitución tiene que llevar el tema federal, tiene que llevar el brindar los derechos sociales, o sea, una reforma a la Constitución para solamente... ¿Monarquía o república? El monarquía o república, claro, sí, habrá cosas que... Pero yo creo que cuando se va a reformar la Constitución se abre el melón y habrá unas fuerzas políticas que propongan una serie de cosas y otras no. Y habrá un consenso para que la Constitución sea lo yo más... Yo no creo que va a haber consenso, ya. Ese es el problema. Los consensos son momentos muy 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 justos en la historia. Sí, pero es que estamos es decir, entre la justo. Derecha y la izquierda, como tú lo has dicho muchas veces, en educación, ¿qué consenso puede haber ninguno de derecha e izquierda en educación? Pero sobre la solo forma... hay cuando llega un momento en que, por lo que sea, hay ese ambiente de consenso. Pero cuando la derecha está atacando este es el los temas fundamentales, pues claro, el consenso solo puede ser decir, es difícil. No ataque entonces... usted. Sí, pero vamos a ver, pero cuando hay dos modelos, tú puedes preguntar al ciudadano, ¿quiere usted sí, yo estoy de acuerdo, que claro, la educación sea 100% pública y que se concierte como mucho el 15% de los colegios? Sí, ¿tú puedes decir claro que sí, que sí o que claro, no? No, entonces, una ley, tú sacas la ley y dices... Pero, y los políticos tienen que seguir lo que decimos los ciudadanos. Claro. O sea, no pueden votar todos en nuestra estoy contra de acuerdo. En yo Estados creo Unidos que los referéndums tienen que ser sobre textos que definan situaciones. Claro. Sobre textos. Hombre, claro, si preguntas quiere usted pagar impuestos o no... Pero, por ejemplo, aquí hicimos un referéndum sobre la Constitución Europea y fuimos claro, los únicos de Europa que le hemos aprobado. Me gustaría preguntaros... este tema, desde luego, vamos a tener que tratarlo nuevamente. Por desgracia. Yo creo que el tema catalán no tiene solución. Pero sí me gustaría preguntaros sobre dos temas también de esta semana. Los dos le afectan a Izquierda Unida, uno de manera directa y otro de manera indirecta. De manera indirecta me refiero al caso Monago, estos viajes, 32 viajes que hizo a Canarias con cargo a los fondos sin control del Senado para visitar, bueno, es lo de menos, a una señorita que si se presentara, después visto los antecedentes, que tenía dos novios, a unas elecciones primarias en el Partido Popular, la ganaría de calle, tendría un montón de votos. Un Monago que ha estado con el apoyo de Izquierda Unida, el apoyo por sí, lo menos. Pero eso me parece miserable, lo que le están acusando por parte de la de la derecha e incluso del PSOE, incluso de Izquierda Unida a Izquierda Unida de Extremadura, me parece miserable. Es decir, Izquierda Unida, como ellos mismos dicen, han sido los primeros que han dicho ni PP ni PSOE, ni PP ni PSOE. Entonces, oiga, ¿quién gobierna? ¿A mí qué me dice usted? Ya, tendrá pero... que gobernar el señor que gana las elecciones. Sí, pero hayan tenido que coger al coordinador de Extremadura, de Izquierda Unida, de la oreja para que pida la dimisión de Monago. Pero ¿sabes pues me pasa? Parece increíble, claro. Este debate en Izquierda Unida, cuando hemos coincidido ya por fin en la lucha contra la partitocracia, el mal que ha generado el bipartidismo, si consideramos que PP y PSOE forman parte de la misma partitocracia, ¿por qué apoyar al PSOE? Te dan medallas y apoyar al PP, ¿no? O sea, yo no lo entiendo. No, haga lo que hagas, te van a dar. No lo entiendo. Si el tema este de... Ellos tienen capacidad de decidir, en Andalucía votaron que se abstenían y ganan mayoritario. Ahora, ¿que Izquierda Unida tiene que pedir la dimisión de Monago? Claro, eso es. Claro, no, pues, eso no hay ninguna duda. Que hayan tenido que coger al hombre este. Vamos a ver, yo oí al coordinador de Izquierda Unida en Extremadura, en la SER,
en la primera hora de la mañana y no pidió, ni no, mucho menos. Que dejase de quitar, más bien insinuó que iban a dejar las cosas como están. A mí me parece que según vuestra visión, bien lo que está diciendo, no es la mía, por supuesto. Yo sí creo que el problema en España no hay un problema de bipartidismo. En este momento en España hay un problema de monopartidismo, que no es lo mismo. O sea, en este momento analizas el poder en este país y el 80% del poder está en manos de un solo partido. Y además... Eso estuvo claro en el 2004, ya, pero la gente alternando. Se fue en masa a votar a Zapatero, pero, bueno, para pero echar a derecha. Sí, sí, pero ¿qué pasó? Pues lo que ha pasado es entonces, que... Entonces, en este momento, en España hay un momento de monopartidismo. Y es verdad que yo estoy dispuesto a discutir con vosotros, cuando queráis, porque como estamos de acuerdo que en la democracia y el Estado de Derecho es el peor de los sistemas, como yo estoy de acuerdo con eso con vosotros, un día sobre la mesa... No, es el mejor de los sistemas posibles. Bueno, de los... La democracia es... Bueno, pero parece ser... Los partidos son muy importantes, hay que reforzarlos, que incluso pero democráticos. Desde que Churchill tuvo esa brillante idea, todo el mundo la manejamos. Bueno, como es el peor de los sistemas, un día sobre esta mesa o sobre otra, discutimos sobre el mejor y sobre las posibilidades de que el mejor de los sistemas es este. llegue a conseguir... Para mí es este. Llegue a conseguir... Una universalización de la sanidad, una universalización de la enseñanza, una universalización de las pensiones, como en este país se pasó de 1 millón de pensionistas sin ningún derecho a pensión cómo se pasó de una renta... Colega, pero como el eje de debate no es el PSOE, también no, podíamos no, hablar... No, yo digo... No, ¿cómo se cargaron la industria española? No, sí, claro. Pero también podemos ir por el debate. O sea, yo lo que planteo... la Constitución... Como hemos llegado... Mira, como nosotros no somos como Rajoy más, que no llegan a acuerdos, y nosotros llegamos a acuerdos, después sobre, de tener cada uno su opinión propia. Sobre el peor de los sistemas, y lo vamos ¿cuál a es el peor de los sistemas? No, yo digo el sistema del Estado de Derecho y de la democracia. ¿Pero el PP forma parte del sistema o no? Yo es que no considero, yo no estoy por el pensamiento único, ¿eh? Yo sí, estoy... No, es que no acabo de entender el argumento de... Yo hago un planteamiento... De que, pero si lo que está en cuestión es que este Estado sea un Estado de Derecho. Claro. Eso es lo que está en cuestión. Mira, yo creo que de Monago, ¿sabes para qué me ha servido? Yo no cuestiono el Estado de Derecho actual, aunque creo que es mejorable. Yo creo que debería dimitir, evidentemente, sobre todo por mentir. Pero ha servido para una cosa que es muy importante, que formaba parte de este acuerdo del bipartidismo de la partitocracia. ¿Quién? O sea, ¿cómo puede ser que a un señor le hagan senador y tenga, aparte de los bienes que le dan para utilizar como... 200 euros y pico euros para utilizar taxis, 1.850 euros si eres de Salamanca y vives en Madrid, con 1.850 euros vives en un palacio. Y viajando gratis en tren, en barco y en avión, sin explicar dónde vas. Y cuando preguntas como ciudadano, que a los que hemos contratado que me den los pagamos, ¿usted en qué se ha gastado el dinero? Dice, no, eso no puedo decir, porque eso forma parte de su intimidad. Esto no es un colegio, ha dicho. Claro, bueno. Dice que forma parte de su intimidad, su vida privada. No, señor, hay que dejarlo, a usted le pagamos. Yo creo que un diputado, en la escala nacional, debe tener toda libertad que ella... Explicándolo, sí, sí. Pero explicándolo y diciéndolo. Si no he ido a Soria, Albacete. Si me estáis contestando... Claro, claro, sí, sí, no, creo, si estamos de acuerdo. Que toda, sobre todo, y ni siquiera justificar cuando se desplaza de su provincia a Madrid. Eso creo que tiene que tener ningún tipo de control y tal, porque se entiende. Ahora bien, cuando un diputado tiene que hacer un trabajo político fuera de su provincia, sí tiene que saberse. No tiene que saberse a qué va y dónde ¿Cómo va. Porque no, Málaga, con bueno, déjame, hombre, vamos a ver. Es que si yo no, creo, yo que creo, va con Paco de yo Copas. Creo, vamos a ver si lo dejamos. Al Congreso del Chanquete. Puede ir a Málaga a un acto político. Sí. Lo que no puede controlar nadie a qué acto político va. Porque eso... No, como si se va por la noche con la novia. No sé. Si ha ido al Congreso... Yo lo que creo es que todo lo que pero sea... Pero tiene que haber un leitmotiv para allí. Que tiene que estar regulada claro.
tiene que estar regulada la actividad política y fuera y transparente. Y ser transparente. Ahora, lo que no podríamos decir uno es que este ha ido a Segovia y es de Sevilla porque había allí, no, un diputado de Sevilla puede ir a Segovia a hacer una reunión. A una jornada sobre toxicomanías o sobre arquitectura. Este hombre ha demostrado una cara dura impresionante. Yo el otro día he llamado al Congreso a saber lo que gana Alfonso Guerra. Y me han dado el salario. He dicho, oiga, no, es mentira. Alfonso Guerra no gana ese salario. Claro, lo tiene la portavocía. No, no te lo dan. Eso es. Pues si es entonces, nuestro dinero. No, yo creo que esa transparencia. No, pero igual, vamos a ver. Alfonso Guerra ahora porque vamos se marcha. Yo creo que esa transparencia tiene que existir. A ver. Esa transparencia tiene que existir. Lo que no creo que se le tenga que controlar la actividad política. No, que no es controlarla, lo que hace. No, pero que es cosa distinta. Claro, no es preguntarle por la noche con quién se acuesta, no, sino usted que va mal. Hablando de un señor que decía que era el responsable de Canarias. Si Monago hubiese podido justificar su viaje a Canarias de acuerdo, y luego por la noche se va con su novia, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Pues yo lo estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que para tu actividad en tu provincia no debe haber. Ahora, para fuera de tu provincia sí tiene que haber un registro en el que se especifique todo eso. Para que tú puedas ver si realmente ha habido una jornada sobre aborto en Sevilla. Es que yo no voy a controlar a los diputados, dice el presidente del Congreso. Oiga, ¿y entonces qué quiere usted que haga? Que lo controle su partido. ¿Qué quiere usted que haga? Claro, es que él se ha confundido. Él no tiene que controlar a los diputados. Ni mucho, en su actividad política, pero sí tiene. Habrá un gerente. Claro, pero él sí. Vamos a ver. Tiene que fiscalizar los gastos. Vamos a ver. Él no tiene que controlar la actividad política de un diputado. No, claro que no. Pero, sí tiene que controlar que un diputado está haciendo una actividad que puede ser o no ser política al margen del sitio donde es representativo. Y eso tiene que tener un control. Yo, por ejemplo, yo durante una época he entrado mucho en el Senado porque ha habido muchos senadores buenos que han hecho cantidad de propuestas de sus zonas que están muy bien hechas. Claro. Es decir, yo he sacado cantidad de información de lo que hay que hacer en Orense o de lo que hay que hacer en Alicante o lo que hay tal, hecho por senadores que han ido, han hablado con la gente y han presentado propuestas muy bien hechas. Claro. Es decir, no es verdad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que esos deberían darles. Claro. Viendo la corrupción que hay por parte de otros, a esos tendrían que dar una medalla. Claro. Mira, yo creo que tiene que haber un control. Mira, el otro día escuchaba a un gran periodista que es Miguel Ángel Aguilar y contaba, sin dar nombres, que como el diputado, por ejemplo, de Soria se domicilia en Madrid para recibir los 1.850 euros, ¿qué hace? Como es gratis el viaje, por la noche o la ciudad donde haya el AVE, te coges el AVE, duermes y vuelves. Como el viaje gratis y te dan 1.850 euros por el morral. Entonces, tenemos que controlarlo. Ellos pueden hacer los viajes y si quieren seis al día, jornadas en Soria, después la discurso. La CNV lleva 20 años viviendo en España y sigue cobrando por compañeros, no vamos a cerrar este tema aquí, porque sin decir que España se niega a entregar a los franquistas que ha pedido la jueza argentina. Servini, la jueza es decir, Servini. Que aquí es el único país que seguimos defendiendo al fascismo, al franquismo. Eso me parece increíble. Increíble que el ministro de Justicia diga: yo no acepto una orden de Interpol puesta. Eso, es decir, y que nosotros, me acuerdo cuando sacábamos pecho el gobierno español de que Garzón quiere meter en la cárcel a Pinochet. Y oiga, pero si España sigue siendo el único país que no ha condenado al fascismo. Ahí me gusta. Sí, tenemos las calles llenas de. A mí me gustaría que. Y algunos de estos que está. Algunos de estos que está persiguiendo. Sí. Hay que aclarar que. No, pero el PSOE tampoco lo quitó. Pero sacó una ley de Zapatero. Llevó a la cárcel a Pinochet. Bueno, un juez más que la España de Zapatero. Bueno, pero sí, pero ¿quién hizo la ley para que sí, pero si hubiese estado Zapatero ahora, entrega a los que pide la jueza Servini? Compañeros, no se lo hubiera hecho. Estamos ya fuera de tiempo. El próximo miércoles seguiremos arreglando este país como podamos. ¿Eh? ¿Cómo podemos? Como podemos. Te he dicho podamos. Pobre Maido el verbo. Pobrecito los de Podemos, lo que les espera. Pues sí, tarea les va a quedar porque sí. Yo creo que, visto lo visto, parece que estamos asistiendo a un derrumbe del sistema sistemas a marchas forzadas. Y no sé quién recogerá
estos cascotes, pero desde luego le queda trabajo. Yo creo que está muy bien que vengan a colaborar y que se ofrezca. A lo mejor hay sorpresas, ¿eh? Sí, 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 ya sé que estáis manejando unas encuestas. Que... A lo mejor hay sorpresas y algunos derrotados van a ser como los del Tenorio, que los pues muertos que matan tienen buena salud. Yo siempre digo que el día que haya elecciones generales, la gente, y mucha gente, va a tener que decidir si quiere echar al PP a quién tiene que votar, claro, ya lo sé. Tremendamente creo que hay una cosa positiva, que la cosa no va de dos, eso puede ser positivo, va de tres, pero del tres estoy bastante seguro y tengo apuestas en esta casa de quién va a ser el primero. Bueno, sí, tenemos una cena pagada. Que nos vas a invitar a cenar. Invitaros a cenar, os puedo invitar en el día que os dé la gana, porque a mis amigos para eso los tengo. ¡Ole! Pero, hablando de política, creo que a lo mejor no lo esperáis muchos, otros hace un año lo esperábamos menos que vosotros, y en este momento parece que sí hay posibilidades de que la cosa sea distinta. Ahora, digo lo que Ibarra, el problema del PSOE no va a ser las elecciones. Es el PSOE. Es el día siguiente. Es el PSOE. Es el día siguiente. El PSOE puede tener un problema muy serio. Ya lo dijimos aquí una vez, ¿eh? Esto es como lo del tío Calambres. Sí, sí, sí. Había un peligro en la carretera, no me importaba sí, porque era el PSOE. Oye, lo de las tarjetas de este mes, he gastado 1.800 y ya no puedo gastar más. No puedo gastar más, ¿no? La de Telecam, yo lo que digo es que os vayas a llevar sorpresas y con un problema, y es que tendrá que definir una nueva política de alianzas. Bueno, pues no sé, desde luego, eso no es lo que están diciendo las encuestas pero oficiales, las conocidas y tal. No, pero no, la que circula por ahí no es propia del PSOE, ¿eh? Sí. Y pero, esa encuesta no siempre la ha dado bien al PSOE. Pero mira... Yo recuerdo cuando hubo la campaña esta en Podemos, que me apunté para votar a Paco... Y parece que tenía 29 años, o sea que le rejuveneció tanto, y luego dije, Paco, y me encontré con el mismo de siempre. En Podemos hacen hasta descuentos. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, un día más, para dar un repaso a la actualidad que haya sucedido dentro de 7 días. En Burgos en concreto, con un paro juvenil de más del 50%, miles de jóvenes que han acabado su carrera se han tenido que ir en los últimos años de esta ciudad porque no tienen ninguna perspectiva. Esto es de todo Burgos. No podemos concentrar todas las protestas en el mismo lugar. Y empezar a hacer un llamamiento a toda la gente y para proponerles ir el lunes a primera hora a que no entren las máquinas y a parar las obras efectivamente, aprovechar toda esta fuerza estos días. Seguir con la protesta hoy, mañana y el lunes, todos los que podamos ir, decirlo a toda la gente que conocemos, amigos, a los vecinos y juntarnos el lunes a las 7 de la mañana ahí en la plaza y parar las obras por nuestros medios, porque en enero ya demostramos que unidos podemos. Bien, bien, bien.
¿Te ha quedado claro? Yo sí lo estoy votando. Como no se aporten ahora mismo, se viene detenido por los años. No me gusta la violencia, pero es que te das cuenta que hasta que no la hay, nadie te hace caso. No debería ser así, pero es que son ellos los que hacen que tenga que ser así, porque si de otra forma no te escuchan, es deplorable desde luego, pero lamentablemente es así. No escuchan ni hace caso a nadie hasta que no pasan estas cosas. Es una pena. Y luego nosotros hemos visto un reguero de destrozos bastante importante. ¿Eso lo justificáis? ¿Lo condenáis? ¿Se puede explicar? Había gente que no entendía. La gente joven lo está pasando muy mal, ¿eh? En esta ciudad la gente joven está en el paro y está buscando trabajo, y está haciendo cursos y quiere independizarse de sus padres, a veces no puede. Están haciendo huertos, lo está pasando mal, ¿eh? Las prestaciones sociales no llegan. Yo puedo entender lo que pasa, lo puedo entender. Hay que tranquilizar a la gente, hay que decirle que hay que pelear, que la pelea hay que hacerla todos los días, que las cosas se consiguen con todo el mundo, pero hay que entender a los jóvenes también, ¿eh? Mira, nosotros llevamos ya, después del tema de lo de Gamonal, el alcalde que no entiende lo que pasa, no sabe lo que pasa en su ciudad, no sabe lo que están viviendo los ciudadanos, pues se le ocurre hacer una remodelación de una plaza de toros, gastarse 6 millones de euros para seis días al año, a millón por día. No tiene ningún sentido, ni el baloncesto, porque dicen que van a hacer una especie de arena, pero ni el baloncesto quiere jugar allí, ni los que dicen los toros creen que allí se puede hacer los toros después porque va a ser un horno, es un espacio que van a cerrar y que no se puede abrir, ni el sonido de las peñas de los toros se va a poder aguantar, no lo entiende esto nadie lo entiende, pero es una cabezonería del alcalde que quiere dar a una persona que es el cacique de la ciudad, que es el que manda en definitiva en esta ciudad, le quiere dar dinero del impuesto de todos, entonces nosotros desde septiembre ya nos vamos oponiendo a esto. Y pues bueno, como siguen sin escucharnos, pues hoy la gente, la policía ha cargado y la gente ha contestado, nada más.
por la remodelación de la Plaza de Toros, que creemos que es un despilfarro innecesario completamente en una cosa que solo sirve para ocio de unos pocos días, con todas las necesidades que hay ahora mismo, y ya no solo en Burgos, sino a nivel de todo el Estado y a nivel europeo y a nivel mundial. Es una crisis, nos están diciendo que recortemos, nos piden austeridad, y ala, me gasto 6 millones, los primeros, en algo para el ocio, para pocos días. Entonces, no, algo no cuadra, algo no cuadra. Nos dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que hemos pedido créditos que no podemos pagar, y ellos siguen gastando más cuando ya están súper endeudados. El ayuntamiento, que tiene una deuda de casi 500 millones. ¿Todo eso dónde sale? Del bolsillo de los ciudadanos. Y claro, el ciudadano ya está harto, se está enterando de todos los casos de corrupción que hay por todo el país, ven que aquí es otro caso más y está harto y sale a protestar. Llevamos protestando mes y medio de forma pacífica, intentando hablar con el alcalde, proponiendo propuestas, pidiendo que se haga una consulta ciudadana. No nos han escuchado, nadie nos presta atención, hasta que pasa esto, queman contenedores y ¿qué pasa? Y salimos en todos los medios. Manifestación semanal, algunas semanas más, y ni caso. Preguntas en los plenos a las que no se ha respondido. Y ¿qué más quieres que te cuente?